Today's words of wisdom. To disclose one's inner power will be presented in Spanish and English with subtitles in Arabic, Alexis Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu, and Spanish. More languages are available online. For your special language, please visit www.supremastertv.com/subtitles. Costa Rica, conocida como la joya de América Central, está localizada entre Nicaragua y Panamá. El nombre de Costa Rica le fue dado por Cristóbal Colón y sus exploradores, quienes esperaban encontrar oro allí. Esta pacífica nación fue el primer país del mundo en abolir su ejército. Como república democrática con una fuerte constitución, Costa Rica es considerada uno de los países más estables de Centroamérica. Por tanto, a menudo se hace referencia a ella como la Suiza de las Américas. Actualmente, Costa Rica se destaca por tener el nivel de vida más alto de Centroamérica, así como el índice de alfabetismo más alto y mayor esperanza de vida. Costa Rica también es un país donde un tercio de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres. Durante décadas, esta pequeña nación ha destacado por su relativa estabilidad en la región, presumiendo uno de los sistemas más desarrollados de asistencia social. Los recursos de Costa Rica incluyen sus fértiles suelos y abundantes precipitaciones. Sus selvas contienen ricas plantaciones de ébano, balsa, caoba y cedro. En Costa Rica se encuentran más de 1,000 especies de orquídeas. La vida silvestre es abundante e incluye pumas, jaguares, ciervos, monos y aves. Entre las coloridas aves que pueden verse en Costa Rica están el quetzal, el guacamayo y el tucán. Célebre por su belleza natural y sus cordiales habitantes, Costa Rica ha estado implementando activamente políticas que respetan el medio ambiente. Así, más del 25% de Costa Rica se compone de bosques protegidos y reservas. Costa Rica fue uno de los primeros países y el más activo en participar en el cambio de deuda por naturaleza, el cual cancela algunas deudas nacionales a cambio de proteger una cantidad específica de tierras de la degradación medioambiental. El iluminado enfoque de conservación del país ha asegurado que las exuberantes selvas sean el lugar de monos juguetones, lánguidos perezosos, cocodrilos, innumerables lagartos, ranas dardo venenosas, insectos, mariposas y al menos 600 especies de aves. Un aspecto importante del legado cultural de Costa Rica es el amor de este país por la paz y la democracia. Los costarricenses se enorgullecen de tener más de 100 años de tradición democrática y casi medio siglo sin un ejército. El expresidente costarricense Óscar Arias Sánchez fue el primer premio Nobel de su nación. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1987 por sus esfuerzos por terminar la guerra civil en varios países de América Central. En esta tierra de exquisita belleza natural y tranquilidad, los costarricenses están más cerca de Dios, debido a su amabilidad, hospitalidad y amor por la paz. Para satisfacer su anhelo de conocimiento de Dios, sinceros buscadores de la verdad invitaron a la Maestra Suprema Xinhai a Costa Rica para compartir su sabiduría y reflexiones sobre Dios y la iluminación. Les invitamos ahora a escuchar la siguiente conferencia titulada Descubrir nuestro poder interno, ofrecida por la Maestra Suprema Xinhai, el 8 de junio de 1989, en Costa Rica. Si
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Señoras, señores, buenas noches. Antes de empezar la conferencia de método de Kuan Yin, vamos a tener ofrenda de frutas, ofrenda de flores. Señoras, señores, vamos a escuchar palabra de maestra Qinghai. May I ask you to close your eyes for a few moments? Quiero rogarles que cierren los ojos por un momento. To remember God's love para and blessing que piensen en el amor de Dios y su bendición. And we thank God for everything Damos gracias a Dios on us, por be todo, it happiness or sorrow. Seas felicidad o sea dolor. Happiness is to encourage us, sorrow la felicidad is to cleanse es para estimularnos y el dolor para purificarnos. Amen. Amén. Thank you. Muchas gracias. My dear friends, queridos amigos, I feel like I'm coming home. Siento I came home. Que he llegado a mi casa. Yes, because of the love you have showered upon me in these days por el amor, since I arrived in Costa Rica. Por el amor que han derramado sobre mí desde que llegué a Costa Rica. By so-called strangers on the street. He visto gente desconocida en la calle. By the children in the school. Los niños en las escuelas. By the passengers on the bus. Los pasajeros del autobús. By the clients in the restaurants. Clientes en los restaurantes. I feel I know everyone in Costa Rica because they all know me. Siento que conozco a todos porque todos me conocen. I feel God has loved us so much these days. Siento que Dios ha derramado tanto amor estos días sobre nosotros. I feel God has united us in a very invisible and loving way. Siento que Dios nos ha unificado en una manera muy amorosa. I'm filled with such a very rare sentiment that I'm surprised also at myself. Yo misma estoy sorprendido de lo real de estos sentimientos. I could let my tears rolling down, but I save it. Podía sentir que mis lágrimas querían derramarse sobre mis mejillas, pero me contuve. Because if the tear comes out, it lessens the intense. Porque cuando las lágrimas se derraman, el sentimiento es menos intenso. I like to enjoy it. Me gusta disfrutar. The blessing that I cannot speak of. De las bendiciones inexpresables. I think you also feel the same way. I hope you do. Creo que ustedes sienten lo mismo. Espero que así sea. Do you? ¿Es así? Now I want to break the sentiment and tell you some nice story. Quiero romper este sentimiento, esa sensación y contarles una historia. Otherwise, I just keep silence and may cry here 2 hours. Si no fuera así, guardaría silencio y lloraría durante 2 horas. And then you come home and wonder, what kind of master is that? Y ustedes dirían, ¿qué clase de maestra es esta? Come all this way and cry. Viene hasta aquí y llora. Don't say anything. Y sin decir nada. Maybe that is the best way too. Tal vez esa sea la mejor forma. But I think we react in a normal way. Pero creo que reaccionamos en forma normal. Yes, it's more familiar to our human standard. Más familiar a nuestro nivel humano. That is to speak something. Hablar.
in response to the audience expectation. Y responder a lo que el auditorio espera. I will try my best to explain something that inexplicable. I will try to tell something that is not easy to convey in the human language. Quiero expresar algo que es inexpresable, decir algo que no se puede decir en palabras humanas. Through stories, through examples, and through my own inner realization. Mediante historias, ejemplos y mi propia realización interna. Yes. Today there was a very nice journalist came for interview. Hoy vino a entrevistarme un excelente periodista. He asked me, but also confirming something. He said, through the ages, God sent many messengers on earth to convey his love and message and truth and commandments to mankind. Me hizo preguntas, pero también confirmó algo. Que a través de los siglos Dios se ha valido de muchos mensajeros para tratar de comunicarnos su mensaje. But not many people understand and follow. No hay muchos que comprendan y que sigan la enseñanza. So he's in a kind of question me how would I do my job? Me preguntó cómo hago mi trabajo. And then I said to him, whether the people listen or not, they are doing some part of God's will on earth. Ya sea que la gente escuche o no, de todas maneras están cumpliendo en parte la voluntad de Dios. There are some who are not ready to go home. Algunos no están todavía listos para volver al hogar. Their jobs are unfinished. Su trabajo está sin terminar. So they might not listen to me. Tal vez entonces no me escuchen. That doesn't mean they are bad. Eso no significa que sean malos. Yeah. It is that they have not finished their work here. Es que no han terminado su tarea aquí. So by God's will, they feel attached, loved, and bounded by this world. Entertainments, or wealth, or pleasures, or jobs, or duties, or affections. Y se sienten apegados a los placeres y gozos de este mundo. Those who are completed with their duties on earth, they will, one, they will yearn to go home, they will long to go back to God, the kingdom of God, and they will understand, they will follow my message. Los que hayan cumplido su tarea aquí, se sentirán con el deseo de volver a su patria, de unirse a Dios, y ellos escucharán mi voz. Because these people, they feel tired of this world. Porque ellos se sienten cansados de este mundo. They feel they don't need to do any more things here. Sienten que ya no tienen nada más que hacer aquí. The only thing they want is to go back to God, to the original of all things. Lo único que desean es volver a Dios, al origen de todas las cosas. So these people, I will help them to realize their goal. Quiero que tales personas se den cuenta de cuál es su meta. This is my sole purpose. Eso es todo mi propósito. My only duty. Mi único deber. To bring people back to the kingdom of God. Hacer que la gente vuelva al reino de Dios. Other peoples, they have their other duties. Hay personas que tienen otros deberes. Yeah, but my only duty is just to bring the ready souls back home to the Father. Pero el único deber mío es llevar a las almas que ya están listas de regreso a Dios. From where they have come from. Del cual han procedido. So, I do not mind if others don't follow. I will not feel disturbed. No me molesta que no me sigan. I will not feel angry or disturbed or disillusioned even if people scold, disrespect or disbelieve in my words. No me enoja ni me molesta
que no crean y que aún falten al respeto en cuanto a lo que yo enseño. Yes. Because these people have not yet anything to do with me and my mission. Porque esas personas no tienen nada que ver conmigo y con mi misión. Such as they don't understand. Por los que no comprenden. In the future, in many lifetime to come, 100 years later, 1,000 years later, they will understand. En el futuro, centenares, miles de años en adelante, entonces van a entender. It is, for example, when Buddha or Jesus were alive, their message were not always all welcome by everyone of that present period of time. Cuando Buda y Jesús estuvieron en el mundo, no todos entendieron ni recibieron su mensaje. But look at how many followers they have now. Pero vean ahora cuántos seguidores tienen. How many reverence and respect paid to them over thousands of years. Cuánto respeto y reverencia le han rendido durante los años. Yes. Just like when the children grown up, they understand something that they did not understand when they were younger. Es como cuando el niño crece, al ser adulto entiende lo que no entendía pequeño. To go back to God, we say we have already many methods. Para el camino de regreso a Dios tenemos muchos métodos. We love our neighbors. Amamos al prójimo. We love our enemies. Amamos al enemigo. We do charity work. Hacemos caridades. We go to the church on Sunday. El domingo vamos a la iglesia. We say our prayer every morning, every night. Oramos cada mañana y cada noche. Or we meditate. O meditamos. We call on the name of Jesus, of the saints. Llamamos el nombre de Jesús y de los santos. We read the beat. Recite. Rezamos con el rosario. Etcétera. Are we fast? We do pilgrimages. Ayunamos, peregrinamos. So we say, what is it that Qinghai want to tell us? Y entonces nos preguntamos, ¿y entonces qué es lo que nos quiere decir Qinghai? We know everything already. Ya lo sabemos todo. No? Yes? You know everything already, no? ¿Ya lo saben todos ustedes? No, some say yes, some say no. Yes, we know, and no, we don't. Sí, sabemos y no sabemos. Yes. Yes, we know, because we know there is God. There must be a God, or a great force, greater than our own mortal understanding could ever imagine. We know there is one. Sabemos porque reconocemos que tiene que haber un Dios, una energía, una fuerza superior a la nuestra y que comprenda. And yes, because we try now and again, sometimes sincerely, sometimes mechanically, to reach that power, that top almighty force. Y porque de vez en cuando, aunque sea mecánicamente, hacemos algún esfuerzo por alcanzar esa fuerza superior. But no, because most of our sincerity are lost in a busy schedule of working and vexations of daily pressures. Y no entendemos porque en parte nos hemos perdido en el trabajo y frustraciones de la vida. So, despite our effort and times consuming prayers and meditations and reciting names and scriptures, we do not reach God, or very, very, very seldom reach God. Así es que, a despecho de nuestras oraciones y rezos y lectura de textos sagrados y esfuerzos, muy raramente llegamos hasta Dios. So sometimes our effort goes to waste. A veces es un esfuerzo perdido. And we sometimes long to see and to know what is really God,
what God really looks like, what He is like. A veces quisiéramos saber cómo es realmente Dios, cuál es su aspecto. Yes, and we long to know how is it such a loving God who sent us so many misery and troubles. Y anhelamos comprender cómo es que un Dios amante nos manda tanto dolor y problemas. Yes? Okay. So, I also have no answer for you. Yo tampoco tengo una respuesta para ustedes. But I have one way to show you how to find him. Pero tengo una manera de indicarles un camino para encontrarlo. And then you might grab his bear and ask him yourself. Y si mi Dios está ahí, háganle la pregunta a ustedes. Yes, you will ask him, why? Yeah, you can stamp your feet like an angry child with a father. Why? Pueden como el niño enojado patear el suelo y preguntar, pero ¿por qué? Everyone told me that you are love. God is love. God is merciful, and so forth. But why the earth is so full of misery? Todos me han dicho que Dios es amor, que es misericordioso, pero entonces, ¿por qué hay tanto dolor? Would you like to do? ¿Quieren preguntar? ¿Eh? You can ask him directly. Pueden preguntarle directamente a él. Because if I use my own interpretation, you may not believe it. Porque si les doy mi propia interpretación, quizá no la crean. I have asked him and he have answered me. Yo le he preguntado y él me ha respondido. He told me many secrets. Me ha dicho muchos secretos. Some of it I can share with you, some of it I have no words for it. Algunos puedo comunicárselos. Para otros, no tengo palabras con que expresarlos. Because some of them are understandable and can be grasped by our human understanding and can be expressed by our human language. Porque algunos de ellos son comprensibles para la mente humana, pero otros son incomprensibles. But some of them are impossible. Son imposibles. We don't have human language for such conscious level, for such experience, for such inner realization. Carecemos de palabras para esos elevados niveles, para esa clase de conceptos. So the only thing is to invite you to explore them yourself. Solo podemos invitarlos a que los exploren por su cuenta. Because if I keep telling about the impossible levels of consciousness and realization, I spoil the real meaning, the powerful meaning porque of it. Porque si con palabras trato de expresarles eso que hemos dicho, lo que hago es realmente arruinar el concepto. Now, there are many kind of methods to reach God. We have heard people say, or we have read books about them. Hemos oído y hemos leído muchos libros acerca de diversos métodos para allegarse a Dios. Now, all of them are useful to an extent. Todos esos métodos hasta cierto punto son útiles. And then we use any of these kinds, we may reach many different levels of consciousness and be near to God in different degree. Podemos, mediante todos esos métodos, alcanzar diferentes niveles de conciencia hacia Dios. But why is that we say that the Guan Yin method, or the method of contacting God's light and God's word, the word in the Bible, the sound, is supposed to be the best? Pero ¿por qué decimos que el mejor es este método del sonido, de la palabra y la luz? Que también se halla en la Biblia. ¿Por qué decimos que es el mejor? Because it offers us the immediate release from our suffering, from our mental struggle. Porque nos ofrece liberación inmediata de nuestro sufrimiento y de nuestra angustia. It releases us immediately of the
pressure from the so-called burden of sins, of the original sins. Nos libera en forma inmediata de la presión de los pecados, del pecado original. And lets us feel immediately relieved, immediately in the presence of God. Y nos hace sentirnos inmediatamente en presencia de Dios. Because this method is the most powerful. Porque este método es poderosísimo. You see, why is that the Guan Yin method offers us such a forceful, powerful, immediate, enlightened result? ¿Por qué nos ofrece el método Guan Yin este método inmediato de iluminación? Because this is our own power. Porque es nuestro propio poder. The inborn nature of God. La naturaleza de Dios en nosotros. Or we call the Buddha nature. La llamamos la naturaleza búdica. We awaken the inborn nature. Our real power, our self power, not rely on any outside source. Despertamos el poder que hay en nosotros mismos y no confiamos en fuentes externas de poder. Yes. This is what the Buddha say, rely on the self and not anyone else. Buddha dijo confiar en sí mismo y en nadie más. The self means the Buddha nature. El ser, el yo, es la naturaleza búdica. The great self, not this mortal self. El gran yo, no es el yo. The real self. Yo verdadero. This is what we call in Christian terminology, the kingdom of God within us. Es lo que en términos cristianos se dice, el reino de Dios que está en nosotros. Or the essence of God, which is inborn within us. O la esencia de Dios que es intrínseca a nosotros. Because in the Bible it is said God made man in his own image. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su propia semejanza. That means we are having the essence of God. We are equal with God in a way of speaking. En una manera podemos decir que somos iguales a Dios porque tenemos la esencia de Dios. Why, if we are equal with God, or if we are born, at least we are the children of God. If we dare not say we are equal with God, then we may say we are the children of God. Why is God so glorious and so aloof, so loving, so beautiful, and so adored by everyone? And why are we groveling in this world with all kind of unavoidable pain and sorrow? Somos hijos de Dios, y Dios es tan excelso, tan poderoso, tan amante, tan compasivo. Y entonces, ¿por qué estamos nosotros en esta condición de sufrimiento? It is because we are too busy outside, grabbing something, doing something, thinking something, planning something, and we forgot to rest, to surrender. And let the inner God essence, the inner real soul, the inner real man, the real self, work for us. Forget to let it help us. Forget to use our own most powerful power source, the force inside. Yes. That is the kingdom of God, or the God essence, or the image of God, or the Buddha nature, etc. Es porque estamos demasiado ocupados en poseer, en desear, en planear. Y nos olvidamos entonces de ese Dios, de buscar esa fuerza que está en nosotros mismos, y no alcanzamos entonces al Señor. Because this God has placed within us. He has not forgot to give us this life-saving power when He made us. Porque Dios no se olvidó de poner dentro de nosotros esta fuerza salvadora. It is just we forgot that it exists. Solo que hemos olvidado que existe. We only use the outer shell of the self. We don't use the real self. Usamos apenas el cascarón del ser. No usamos el verdadero yo. For example,
the car is unmoving and stay on the roadside. Hay, por ejemplo, un carro parado al lado del camino. Yes. The driver is sleeping or drunk inside. Dentro, borracho o dormido, está el conductor. Now what we have to do is waken the driver up. Lo que tenemos que hacer es despertar al chofer. Or give him some waking medicine or some cold water that shake him out of his drowsiness, and then he will drive the car away. O echarle agua fría y sacudirlo y para que pueda volver a manejar. What we do is that we push the car. En vez de eso, lo que hacemos es empujar el carro. The car is all closed up, the driver sleeping, engine not started, and we push and push and push. Sin que el motor funcione, el carro cerrado, empujamos y empujamos y empujamos. And then we lament that the car is so heavy, so impossible to handle, and that the car is lousy, and the car maker is also lousy, and the brand of the car is lousy, and we never buy that kind of car again. Entonces nos lamentamos y hablamos mal del carro y le echamos la culpa al carro. Because we are tired after pushing so much. Jadeando después de tanto empujar. Now, if everyone in a normal sense, an adult person, see anyone or the children doing these things, of course we think these children are unwise, are not know the logic. Si un adulto normal ve a un niño haciendo esto que hemos dicho, pues consideramos. Yes. He would come and say, "Hey, children, hey, you people, don't do that. Just stop. Be quiet. Wake the driver up, and he does everything." Y le decimos al niño, deje eso, lo que despierte al chofer en vez de hacer eso. Yes. The same happens with the saints. Yes, with the. Lo mismo ocurre con los sentidos. When the saints con los santos, perdón. Are the people who practice very diligently and has reached God realization. Los que han practicado y meditado y alcanzado la realización de Dios. They see things very clearly and in a logical way. Ven cosas muy claras y en forma muy lógica. Mm. And then they will help the people to know the right way to do things. Y entonces queremos que la gente vea las cosas en la forma correcta. Use the shortest times, use the least effort, and get the highest results. En el tiempo más breve, con el menor esfuerzo, obtener los más altos resultados. Sí. It just helps us to wake the drivers within us up. Despertar el chofer que está dormido dentro de nosotros. And then we don't need to push the car. Entonces no tendremos que empujar el carro. We could even sit in it. Podemos estar sentados en el carro. And enjoy. Y disfrutar. Yes. So all the miseries and troubles in the world arise because we do not wake up the real self. Otros dolores y problemas de la vida vienen porque no despertamos el verdadero yo. And then we work hard, we think a lot, and we use so many way to push the works in this world with our own limited power and limited physical strength. Con nuestras limitadas fuerzas tratamos de realizar ese trabajo. And also with our limited intelligence. Y con nuestra limitada inteligencia. Yes. Therefore, we know, even though we have graduated from the best universities in the world, we are not completely wise. Aunque tengamos títulos de las mejores universidades, no somos sabios por completo. Yeah. Because wisdom and intelligence are two different things. Porque sabiduría e inteligencia son dos cosas diferentes. Thank you.
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy de Palabras de Sabiduría. Sintonícenos mañana para la segunda parte de Descubrir Nuestro Poder Interno. A continuación, Tecnología de la Era Dorada, luego de Noticias de Interés, en Supreme Master Television. Por favor, siga con nosotros. Que la luz del cielo llene su corazón con dicha y tranquilidad. Thank you for joining us for today's episode of Words of Wisdom. Please tune in tomorrow for part 2 of To Disclose One's Inner Power. Golden Age Technology is coming up next after Noteworthy News and Supreme Master Television. Please stay tuned. May the light of heaven fill your heart with bliss and tranquility. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.